Chile, Colombia, México, Argentina y Ecuador ofrecieron esta semana sus respectivas ciudadanías a los 317 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a los que sufran esta medida arbitraria en el futuro. Estos cinco países se sumaron al extraordinario gesto de España, que desde que se conociera del despojo ilegal de la nacionalidad de los nicaragüenses el pasado 9 y 15 de febrero, ofreció su protección y ciudadanía a los afectados. El escritor Sergio Ramírez aceptó el ofrecimiento de Colombia y Ecuador, mientras que la poeta y novelista Gioconda Belli aceptó el gesto de Chile que le ofreció su ciudadanía. Al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, Nicaragua fue el único país latinoamericano que apoyó al régimen de Vladimir Putin, en una votación realizada en Naciones Unidas, en las que 141 países condenaron la invasión rusa. Entre los países que apoyan la invasión contra la soberanía nacional de Ucrania, están la propia Rusia de Putin, el régimen de Ortega de Nicaragua, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea y Mali, mientras que 32 países se abstuvieron. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó ilegalmente las pensiones de vejez de los nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad, confirmaron 10 de los afectados a Confidencial. Según los afectados, este 20 de febrero comenzó la cancelación de los registros de los declarados apátridas, asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Una fuente vinculada a esta cartera estatal explicó que el mismo presidente ejecutivo del INS, Roberto López, fue quien ordenó la medida. Entre los despojados de sus pensiones están el exministro de Educación, Humberto Belli, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan, el exdirector de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, Julio López Campos, y su esposa, la exguerrillera Mónica Baltodano. La dictadura de Daniel Ortega prohibió la tradicional procesión del Viacrucis en todas las parroquias de Nicaragua, confirmaron feligreses y religiosos católicos consultados por Confidencial. Los sacerdotes anunciaron que el recorrido que recrea la Pasión de Cristo previo a la Semana Santa se realizará dentro de los templos. Una fuente ligada a la Iglesia Católica aseguró que la prohibición de las procesiones proviene de la policía orteguista. El gobierno de Colombia pidió a la Corte Internacional tomar acciones ante los dictatoriales procederes del régimen de Daniel Ortega, que retiró la nacionalidad a 317 personas y mantiene en sus cárceles a 35 presos políticos. En un comunicado de presidencia, Colombia expresa su repulsión a las medidas tomadas de manera arbitraria por Ortega contra personas cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales. El dictador Daniel Ortega atacó a la Iglesia Católica y la calificó de ser una mafia que no representa los principios de Dios ni los de Cristo. Y viven los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Miren los crímenes que han cometido. Actualmente 19 sacerdotes y 2 obispos están en el destierro, son apátridas o están en prisión, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, quien enfrenta una condena a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados en su contra. El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALID, interpuso una denuncia internacional a favor de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sea remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Asistencia Legal Interamericano solicitó que se declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos del jerarca católico y pidió medidas cautelares en su favor, como su liberación inmediata. 3 sacerdotes desterrados por el régimen orteguista relataron el calvario que vivieron mientras fueron presos políticos de la dictadura durante una homilía realizada en la iglesia Corpus Christi de Miami-Dade en Estados Unidos. Los sacerdotes Enrique Martínez Gamboa, Ramiro Tijerino y Sadiel Eugarrios
presidieron la Eucaristía en la que relataron su sufrimiento y también la alegría que vivieron el día que fueron excarcelados. Nuestro paso por la cárcel no fue algo accidental, no. Dios lo tenía en sus planes seguramente. No pasamos de balde. Era una misión que el Señor nos había encomendado. El régimen de Daniel Ortega inauguró este jueves el Centro de Estudios Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Brockman en el inmueble que fue confiscado a la Organización de los Estados Americanos en Managua. La Casa de la Soberanía fue inaugurada por el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, junto a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez. La Procuraduría General de la República entregó a la UNAM el edificio expropiado por el Estado de Nicaragua el pasado 22 de agosto y que fue asaltado por la policía el 24 de abril, después que el régimen orteguista anunció su salida de la OEA y la expulsión del país de su misión.